Esto es una producción de subterráneos.com.mx. $10 a la bolsa, para... O sea, bueno, ¿qué le doy? $10 a la bolsa, $10, para... ¿Cuánto cuesta la sumita? 37, joven. ¿De qué? Mi nombre es Emiliano Arce Conde. Mis niños se llaman Jorge, Araceli y Yoseli. Y acá trabajando bien completos, llevo 17 años trabajando. Sí, ya llevo 17 años trabajando bien, ahora sí bien completo, desde el principio del maguey hasta la final, desde el cultivo. Y sí, del cultivo a la podada y abrir el maguey, caparlo, castrarlo, igual. De San Miguel Canoa. Acá tengo 10 años trabajando acá en el mercado. Diario voy y vengo, diario, mañana y tarde. Ah, caray, eso sí, no lo podré decir. No le calculo cuántos traigo, porque nunca los he medido. Aproximadamente como 60. Sí, ahora sí que ya la clientela ya conoce la calidad de mi producto, pues ya, ahora sí me sigue. Ah, en la propiedad, pues, la verdad nunca los hemos contado, pero pues aproximadamente de 400, 600 plantas de maguey. O sea, es un agave, pero pulquera, no de tequila. Sí, ahora sí que soy el primero que lo prueba, si está bien o no. Pues ahora sí, ya como la experiencia que tiene uno, pues ya. Sí, ya lo prueba uno, si ya está tronado o está bueno, o todavía le falta cocimiento. Maduración, fermentación. Sí, ya es una tradición de mis abuelitos, mis papás y yo. Y no creo, a lo mejor hay correr. O si alguien le gusta, alguno de mis hijos le interese el negocio, pues lo puede hacer. Pues no, porque pues ahí va uno a la orden del día nada más, es como para sostenerse también, que un trabajo. Pues como que pues, está un poquito difícil, ya casi la mayoría pues, piden experiencia y si no le dan a uno la oportunidad de trabajar, ¿cómo va uno a adquirir la experiencia? Pues digo, de andar perdiendo el tiempo, mejor me dedico a trabajar, en lo que yo sé hacer.